canal. Hoy estamos aquí para hacer el primer tutorial de la colaboración ViviCraft. Vamos a usar el molde de resina que hemos pedido. Vamos a sacarnos los guantes. Yo tengo ya en la mesa preparado la resina que tenía yo aparte. Vamos a sacar los guantitos. Uy, mira, yo azul no tenía, yo tenía los normales transparentes. Yo buscando, estoy buscando guantes negros. A ver. Lo dejamos. Lo primero. Nos ponemos los guantes. Voy a abrir primero la ventana, poco boca arriba. Ya está abierta. Vamos a aprovechar hoy que esta semana va a ser buena. A ver, vamos a hacer ahora. Ahí. Hoy hemos cogido, vamos a trabajar, vamos a hacer unos llaveritos, chicas y chicos. Hoy vamos a hacer los moldes, los llaveros con esta resina, con la rápida, si la termino. Y esta es 50, la mitad de cada, si no lo has entendido, ponemos el vaso. Quitamos la tara. ¡Ay! Que no puedo abrir. Vamos a echar. A ver. ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a ver. Vamos echando y vamos calculando. A ver, vamos a hacer cuatro letras. O tres. A ver. Vamos a echar 30. A ver cuánto nos sale. Ahí. 30 del A, pues del B. No, cierra bien ahora. No las encajo bien ahora. Quitamos la tara. Hemos hecho 30, pues del B, 15. Mira, tengo ahí sombras. No sé si las vamos a mezclar. Nos hemos pasado. A ver. A ver si sale porque nos hemos pasado. Y esta la paquita es muy mala. Ahora. Apagamos. Quitamos este, el peso. Lo meneamos con suavidad. Yo estoy usando un palito de plástico. Le damos para en dos sentidos. Vale, sentido. Esta es de secado rápido. O sea, lo mezclamos, mezclamos, mezclamos. Y os invito a que os paséis por la página ViviCraft para que descubréis todo lo que tienen. Todas las cosas que están. Tenéis sello de lacre, bisutería, vinilo, filtro. Sellos para sellar metal, cordones de cola de ratón, de todo. A ver,
Así vamos a estar un buen rato. Ahora, mientras... Vamos. Son dos chicas, vamos a hacer para dos chicas. Igual echamos un poco de pigmento de las sombras que tengo aquí que no uso. Para que me le den vueltas. Mientras que yo voy preparando los demás. Vamos a ver. Vamos a separar. Creo, vamos a hacer dos chicas y dos chicos. A ver. Como tengo ahí veo sombra azul. A ver si nos coja porque... Hemos tenido unos días de lluvia y quise hacer unos moldes y no me cuajaron. A ver. Vamos a coger las falseras estas. Vamos a rascar mientras... Vamos a esperar. Vamos a aprovechar. Vamos a rascar las sombras que tengo aquí en color rosa. Y esto lo vamos a usar como si fuera pigmento para dar color a la resina. Yo como ya no me pinto, los aprovecho para la resinita. A ver. Si eso luego echamos más, vamos echando. A ver, ahora separamos un poquito. Le echamos aquí. Lo separamos. Cogemos otro bastoncillo y meneamos la resina con el pigmento para que se le dé color. Y a ver, las letras que son la A, la C, la letra C, tengo que hacer la E. Chica, deshacemos bien la sombra, el pigmento que hemos echado, porque si no luego no se nos va a quedar ahí cuando lo saquemos. Vamos a echar, para que lo veáis. Vamos a echar en la C. Vamos a ayudarnos con el bastón, ¿no? Con el que he meneado, para que vaya por toda la letra. Echamos. ¡Ay! Se nos ha caído en uno. Menos mal que tenemos bastoncillo. ¿Dónde ha caído? No, aquí. Eso no importa porque luego se limpiaría. Pero mejor antes de que se nos seque, lo echamos. Lo echamos. Seguimos llenándole. Suavecito porque tiene que ir nivelándose. Ahora echamos aquí para que se nivele de este lado. Y ahora limpiamos que se ha caído un poco. Si no, no queda chucho.
Limpiamos esto. La C la dejamos así. Vamos a rajar un poquito más de color. Pues la C es para la madre. Ahora vamos a hacer la E. Seguimos mezclando. Como hemos echado más pimiento, deshacemos. Y ahora, sí, la E, es la E. Vamos echándolo con la letra E. Bueno, seguimos. Ya ha pasado el tiempo. Espera, vamos a quitar esto, el sonido. Al teléfono, entre comillas. Vamos a desmoldar. Estábamos con lo que habíamos pedido en BBCraft, el kit de letras. Vamos a sacar lo que vamos a tener que colocar luego. Aquí. A ver. A ver cómo han salido, porque hoy tenemos un día. La A. Salen con burbuja porque no me di cuenta ayer haber esperado y haberlo hecho suavecito. La C. ¿Desmoldar? ¿Se desmolda? Bien. Por ahora, las dos que he sacado, claro. Sí. Seguí. Se me venía el tapete. Seguimos. La J. La R. Ahora sí que podemos decir que podemos hacer llaveros, porque lo que yo tenía no era ni... A ver. La M. Mi hija. Y el número 8. Lo dejamos, separamos el molde. Mira. El número 8, ¿cómo queda? Luego esto lo tendríamos que pasar con una lija. Ahora. La M de mi hija. Estos dos serían para ir unidos. Esta es la A mía, la Aurora. Esta C, espera, si me acuerdo, es de Chari, creo que era para Chari, no, sí, creo que era Chari. La E de Lisa. La J de Juanma, ¿no? Sí, creo. Y la R, no íbamos a dejar a uno sin ello, de Raúl. A ver. María, ¿por qué no metéis la lija, la lima que tengo en el ordenador? Porque estas son muy finas. Vamos, como tiene reborde y nos raja y nos cortaría un poco, pasamos una lija de estas de uñas mismamente. La lijamos para quitar los rebordes. Aunque no me he traído la Dremel.
Si tenéis alguna automática, mejor. Porque estas las compré el otro día y creo que se vaya a tomar por saco. ¡Ey! Con esta se hace mejor. Por lo menos me gorda. La ponemos. La damos una pasadita. Y ya queda súper bien. Vamos a hacer la M de mi hija también. Seguimos con la M de mi hija. Así tendríamos que hacer con todas. Hago la M y el 8 y luego sigo con los otros. Y una vez que tenemos todo lijado, vamos a ponerle las arandelitas. Ay, no tengo arandelas, María. No tengo arandelas, María. María, ¿me traéis el estuche de bisutería? Que no tengo arandelas para ponerte, si no. Ahí en la estantería tuya. Sí. Ahora, yo tengo este taladro eléctrico que va por USB. Vamos a centrarlo. Vamos a hacer un agujerito. Pues se pone esto perdido, pero en fin. Ábremele, que voy a sacar esto. Ahora nos ponemos que esto nos viene en el kit de Vivicraft. Tiene que ser arandelas de plata. Porque mi hija lo quiere junto. Ponérselo. Uno y dos. ¿De qué tamaño? Aquí hay arandelas. No. Ah, sí, están aquí, hombre. ¿Por eso de qué tamaño? Este. Es muy pequeño. Claro, porque este es pequeño. Soy tan pequeño, podía haber cogido el otro, las herramientas de ahí. Y ahora, la argollita es. ¿Cómo se llama? Esto que es. Que lo que usamos para los cuadros, lo ponemos en el agujero que hemos hecho. Lo enroscamos. Lo enroscamos. Ahora se lo ponemos en el 8. Y se me ha caído. Como esta miniatura. Esta miniatura. Nunca me acuerdo del nombre. Yo sé lo que se pone a los cuadros. La enroscamos. Ahora buscamos una arandela. Esto. Nos ayudamos con las herramientas para abrir las arandelas. La abrimos un poquito. A ver si soy capaz. Al ser tan pequeñito. Y me está temblando la mano. Me está temblando. Ahí quiere el pájaro hablar. Quiere salir también en el vídeo. Y la otra la está. Sí. Es que está mi hija y lo está chinchando.
Ahora abrimos la otra para el número 8. Este, como lo hemos abierto más, no hemos tenido problemas para meterlo a la primera. Tenemos que coger una un poco más grande. Creo que, o si no, como esta que hay aquí, vaya a dar lo mismo. A unir las dos me valen con las que tengo aquí. Sí, eso, María. Esto es para meter. Y ahora con otra más grande. Esta la vamos a unir. Cogemos. El otro se está enfadando. La M. El 8. Y en el kit que nos viene, que viene con anilla y con tipo mosquetón, lo enganchamos aquí y me llevo el hilo. A ver, y lo cerramos la anilla. Y nos quedaría que lo queremos con, no sé, con caput, con este modelo así, que se abre con mosquetón, con anilla, y ya lleva la M y el 8. Y ahora tenemos que hacer lo mismo pero con las letras sueltas. Ahora me tocaría lijar todas como anteriormente y ponerlo. Lo voy a lijar y ahora venimos. Y ahora sí hemos lijado. Le he hecho el agujero también para no manchar tanto dentro. Y ahora solo nos falta poner los ganchitos y el llaverito. Yo os invito a que os paséis por Vivicraft, que tiene unas cosas súper bonitas, bonitas. De bisutería, de scrap, de manualidades, costura. Y se está metiendo cositas. Al que le guste el cuero, también tiene cuero, cosas de cuero. A ver. Trabaja al ser tan pequeñito. Las arandelitas nos podemos ayudar con con las herramientas, pero yo, como ya he hecho el agujero con la herramienta, con el mini taladro, entra bien hasta que engancha en el agujero. Concho, más pequeñito. Y ya solo nos falta una, que este lo he hecho aquí. Aquí, ahora esto lo guardamos, que no son miniaturas. Esto aquí, y no lo cojo. Esto lo meto aquí, que de ahí. Vamos a ver. Tenemos que coger. Uy, este le falta una cosa. Cinco llaveritos. Vamos a ver. Tres. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cinco, seis. Y ahora las anillas. Y ahora pues hacemos lo mismo que anteriormente. A ver.
lo metemos, cerramos la argolla, hacemos la otra. Cerramos esto de aquí. Qué para que te se me escapas. Cerramos la argollita. Ya nos quedan dos. De trabajar con cositas miniatura, a mí se me había olvidado. A ver. Lo cerramos. Ay, ay, joder. Entre que te resbala miniatura y que te resbala las manos. Ahora ponemos de estas mismas para unirla con el llavero. Lo metemos, cogemos el llavero, lo metemos. Lo metemos y lo cerramos. Ya tenemos otro. Y así sucesivamente con todo lo que hemos hecho. A ver. A ver. Lo metemos. Esta aquí. Y lo dicho, seguimos cerrando. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer: suscribiros, compartirlo para que la gente lo vea y vea también los productos que tiene Bibi Craft. Y así me ayudáis a intentar crecer un poquito en YouTube. Y no olvidaros de activar la campanita pa, si quieres YouTube. ¡Yepa! Que se me ha soltado. Se me ha soltado y no sé dónde ha ido la anilla, chicas y chicos. No sé dónde se me ha ido la anilla. Aparecerá luego, más tarde. Vamos a ver. Seguimos metiendo. Lo metemos. Y cerramos. ¿Cuánto nos queda? ¿Todavía dos? Pues jope, como para haber hecho todo el abecedario. Pues menos mal que esto. A ver, si no, luego lo pongo. Intento poner más rápido en con el ordenador. Ahora se me enganchan. Joder, no. Sí, aquí. Vísteme despacio que tengo prisa, chicos. Así. Y ya vamos a por la última, menos mal. Lo que os digo, como tengáis que hacer toda la letra,
lo tenemos claro. Menos mal que las... aunque me lo hagan todas, pero no lo tengo que estar grabando. No lo tengo que estar grabando. Luego te pones nerviosa con la cámara y es peor. Pero tienes que estar pendiente que se esté grabando y no te quedes sin batería. Ya está, chicas. A ver, mirad. Os lo enseño. La E, la J, la C, la R, la A. A ver si lo veis mejor. Mira, ahí está, terminado. La C. Así, a ver. Así, la C. La inicial de mi hija. Y el 8, que es el día en el que nació. Una E. Esta es mía. La A. La R de, para el italiano. Y la J. Si os ha gustado el vídeo, lo dicho, suscribiros, compartirlo. Y hasta luego. Y pasaros por Vivica. Agur.